Sedete e teguite caput. Se va a proceder a comenzar el solemne acto de investidura con el grado de doctor honoris causa por la Universidad de Zaragoza del profesor Francisco José Chinesta Soria. Lege Studi Generalis Civitatis Sarogustane Senatus Consultum. Acuerdo de 15 de mayo de 2017 del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se nombra doctor honoris causa al doctor don Francisco José Chinesta Soria. En virtud de lo dispuesto en los artículos 41V y 105 de los Estatutos de la Universidad y de conformidad con el reglamento de nombramiento de los doctores honoris causa, a propuesta de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Universitario de Investigación en Ingeniería de Aragón, I3A, y del Departamento de Ingeniería Mecánica, y a la vista de los informes favorables de la Junta Consultiva Académica y de la Comisión de Doctorado, el Consejo de Gobierno acuerda conceder la distinción de doctor honoris causa por la Universidad de Zaragoza al doctor don Francisco José Chinesta Soria. Ite accessite candidatum. Profesor Francisco José Chinesta Soria. Pronuntietur a patronis laus candidati. Profesores doctores don Elías Cueto Prendes y don David González Ibáñez. Señor rector magnífico, autoridades académicas, claustro universitario, señoras y señores. Es para nosotros un honor y un privilegio el poder dirigirnos a ustedes con motivo de este acto
que nos emociona sobremanera y presentar y defender los méritos del profesor Chinesta, que a nuestro juicio lo hacen merecedor del galardón que nuestra universidad le concede hoy. Quisiera resaltar el hecho de que la propuesta que en su día firmamos tanto el profesor David González como yo mismo, pero que también apoyaba la profesora Icíar Alfaro, aunque por desgracia no es posible que el doctorando tenga tres padrinos por razones de protocolo, ha sido avalada por el Departamento de Ingeniería Mecánica, por el Instituto Universitario de Investigación en Ingeniería de Aragón y por la Escuela de Ingeniería y Arquitectura. Las tres instituciones, que representan a más de 700 profesores e investigadores, aprobaron por unanimidad la propuesta en sus respectivos consejos de departamento, de instituto y junta de escuela. Sabedoras de la estrecha relación del profesor Chinesta con nuestro grupo de investigación y de lo mucho que le debemos después de una colaboración más que enriquecedora y fructífera que comenzó en el ahora lejano mes de septiembre del año 2000. Queremos mostrar aquí nuestro más sincero agradecimiento que transmitimos a los señores directores de las tres instituciones con el fin de que lo hagan extensivo a nuestras respectivas comunidades. Pero permítannos, como es de rigor, que pongamos en su debido contexto los méritos que hacen al profesor Chinesta, acreedor de este galardón. El profesor Chinesta nació el 19 de marzo de 1956 en Picassent, Valencia, localidad esta donde pasó toda su infancia y su juventud, y cuya cercanía a la capital de la Comunidad Valenciana le permitió estudiar Ingeniería Industrial en la Universidad Politécnica de Valencia. La estancia del joven Francisco Chinesta en el Poli no fue ni mucho menos un hecho que pasara desapercibido. En realidad, parece que las grandes mentes científicas tienen mucho en común. Para poner de manifiesto este hecho y a la vez mostrar la grandeza de los logros científicos del profesor Chinesta, permítannos una pequeña libertad narrativa. Hay un paralelismo evidente entre la trayectoria del hoy candidato y la de un joven aragonés llamado Miguel de Villanueva, que allá por la década de 1520 abandonó Aragón para estudiar en París tras un breve paso por Toulouse. Es Fray Juan de Quintana, el mentor del joven Villanueva, quien le anima a irse de España, calificada por este como tierra de envidia, soberbia, ignorancia y barbarie. Y le regala una Biblia políglota que le permite al joven Villanueva comprobar que ésta no menciona ni una sola palabra de la Santísima Trinidad, abriendo así para él, a su llegada a Toulouse, un universo completo, un universo a escala, que no era otro que la ciencia. Nuestro candidato, a su vez, descubre su particular universo a escala cuando uno de sus profesores lo castiga por negarse a realizar un trabajo de asignatura carente del más mínimo interés formativo, a estudiar primero y a programar en un ordenador después el método de los elementos finitos. Una técnica por aquel entonces bien conocida en Europa y los Estados Unidos, pero aún lejos de su madurez científica. Pensando quizá que el joven Francisco Chinesta no iba a ser capaz de semejante hazaña, crea en él un interés inusitado que marcará toda su carrera hacia los métodos numéricos de simulación. El profesor Chinesta, casi cinco siglos después de que Miguel de Villanueva partiera hacia Francia, tuvo el privilegio de pertenecer a la primera promoción de estudiantes españoles que disfrutaron del programa Erasmus de la Unión Europea. La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Valencia, consciente de que se jugaba buena parte de su prestigio internacional con este programa, envía al que consideraba su mejor alumno en ese momento a la École Normale Supérieure de Cachan, en París. Igual que para el joven Miguel de Villanueva, la llegada a Francia supone el acceso a un nuevo mundo de ciencia, de nacionalidades, de razas, de credos, la llegada del profesor Chinesta a la École Normale Supérieure de Cachan le abre nuevas perspectivas, las que podía ofrecerle en aquella época la que era la escuela de referencia a nivel mundial en la mecánica de sólidos. Aspectos como la mecánica del daño, la caracterización mecánica de materiales o las más avanzadas técnicas computacionales avanzaban allí a un ritmo sin precedentes. Precisamente en el Laboratorio de Mecánica y Tecnología, fundado por Jean Lemaître y dirigido en ese momento por un joven Pierre Radebeuf, en plenitud de creatividad y productividad científicas. Se dice que en el primer año de su llegada a París, el joven Miguel de Villanueva, que por aquel entonces ya se hacía llamar Michel de Villeneuve, pronunciaba conferencias en la Facultad de Medicina sobre el sistema circulatorio, a las que asistían los más prestigiosos catedráticos de la época
y gente muy importante de la Iglesia. Algo parecido le sucedía al profesor Chinesta, que siendo aún estudiante pronunció su primera ponencia en el primer congreso de la Sociedad Española de Métodos Numéricos en Ingeniería, celebrado en Las Palmas de Gran Canaria en 1990. Era tal la juventud del profesor Chinesta en aquel momento que los más veteranos de nuestra sociedad recuerdan que por los pasillos del hotel donde se celebró el congreso se rumoreaba con evidente admiración que un niño había presentado una ponencia. Sin duda, a estas alturas de nuestro discurso, ya habrán ustedes adivinado que el joven Miguel de Villanueva es mucho más conocido por el nombre de su familia, Serveto o Servet, oriunda de Villanueva de Sigena, en la comarca de Los Monegros de la provincia de Huesca. Aunque quizás a nuestros invitados se les haya escapado admirar la estatua de este eminente científico aragonés, por delante de la cual han tenido que pasar inevitablemente para acceder a este magnífico paraninfo. Miguel Servet es conocido en el ámbito científico por haber descubierto y publicado en su obra Christianismi Restitutio que el tabique que separa el corazón en dos mitades no es en efecto poroso y que, por tanto, la circulación pulmonar no se mezcla con la sistémica y que, contrariamente a lo que creía Galeno, la sangre no sigue un movimiento de flujo y reflujo, sino circular. Los logros científicos del profesor Chinesta nos ocuparán buena parte del resto de este discurso. El profesor Chinesta comienza su tesis doctoral bajo la dirección del profesor Arnaud Poitou, actual director de la École Centrale de Nantes. Esta versará sobre el flujo de un fluido termoplástico reforzado con fibras cortas y la defenderá en 1993. Abre así una de las que serán sus líneas de investigación durante el resto de su carrera y que ya no abandonará nunca, la reología computacional. Sus aportaciones en esta línea de trabajo le llevarán a obtener el premio Maurice Couette de la Sociedad Francesa de Reología en 2008. Del año 93 al 98, Francisco Chinesta es profesor en la Universidad Politécnica de Valencia. Obtiene por oposición una plaza como profesor titular de escuela universitaria con una clase magistral sobre la demostración del principio de Saint-Venant por la teoría de semigrupos y que supone un pequeño escándalo en una escuela en exceso tradicional en esa época. En 1998 regresa a Francia obteniendo una plaza como profesor titular en el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios, en concreto en su laboratorio de reología y termodinámica de materiales macromoleculares. En esta época de juventud entra en contacto con las más modernas teorías sobre el flujo de materiales poliméricos cultivadas por los discípulos del eminente físico francés y premio Nobel Pierre Gilles de Gennes. Enseguida, en diciembre de 1999, defiende su habilitación, antigua tesis de Estado, en la Universidad Pierre y Marie Curie, con una tesis sobre los fenómenos de transporte en los procesos de fabricación de pastas, cerámicas y polímeros. De lo fructífero de esta época de juventud habla la concesión del Premio Científico de la Sociedad Europea de Procesos de Conformado, otorgado en Stuttgart en abril de 2000. En septiembre de ese mismo año, en el transcurso del Congreso de la Sociedad Europea de Métodos Computacionales en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, ECOMAS, en Barcelona, nos presenta mi director de tesis, el profesor Manuel Doblaré, y lo convenzo de asistir a la sesión sobre métodos de simulación sin malla, que por aquel entonces constituían el tema de mi aún no finalizada tesis doctoral. Estos métodos apasionan al joven profesor Chinesta y le ocuparán buena parte de los años siguientes, a la vez que contribuyen constituyen una oportunidad única para la colaboración con nuestra universidad, que ya nunca más se interrumpiría. En el año 2001 se incorpora a la Escuela Nacional Superior de Artes y Oficios, en ENSAM de París, ya como catedrático y comienza una de sus más fructíferas etapas investigadoras, llegando a ser nombrado director del Laboratorio de Mecánica de Sistemas y Procesos en 2007. Antes, en 2006, es invitado a pasar un año en la Universidad de Cambridge, en el grupo de polímeros del Departamento de Ingeniería Química, y es nombrado Senior Member del Robinson College. Decía Max Weber que en ciencia la ocurrencia no puede sustituir al trabajo, como este a su vez no puede ni sustituir ni forzar a la ocurrencia, como no puede hacerlo tampoco la pasión. Ni trabajo, ni pasión, ni tampoco ocurrencias le faltan en esta primera época parisina al profesor Chinesta. Y es que a veces, al científico, las mejores ideas le sobrevienen, y cito textualmente, mientras pasea por caminos en leve cuesta. Esto, precisamente, es lo que le ocurrió al profesor Chinesta en 2006, mientras caminaba por el Paseo de la Castellana, en Madrid, luego de una visita a nuestros comunes amigos de la Universidad Politécnica de Madrid, los profesores Enrique Alarcón y Manuel Lasso.
Intrigado por la posibilidad de resolver numéricamente la ecuación de Fokker-Planck, una ecuación especialmente enrevesada que gobierna la probabilidad de que una cadena de polímeros se encuentre en un estado determinado, encuentra entre sí la posibilidad de aplicar una técnica descrita siglos antes por Fourier, la separación de variables. El profesor Chinesta sistematiza así y generaliza después el método de aproximación de ecuaciones en derivadas parciales mediante separación de variables, dando así lugar a la que seguramente es su contribución científica más famosa, el método de descomposición propia generalizada, conocido por sus siglas en inglés, PGD. El desarrollo de la PGD abre una segunda etapa en la vida científica del profesor Chinesta, que le llevará a sus mayores logros. Tras comprobar que la PGD hunde sus raíces también en la descomposición propia ortogonal, o POD, y en general en la totalidad de los métodos de reducción de modelos utilizados en mecánica, se encuentra ante una época fructífera como pocas en términos científicos. Surgen aplicaciones de la recién desarrollada técnica en los más variados campos de la técnica, desde la ecuación de Schrödinger hasta las placas y las láminas, desde los materiales compuestos hasta la simulación en tiempo real, desde la cirugía computacional hasta la optimización de forma, la ciencia basada en datos o los procesos de fabricación. Es en esta época cuando EADS, la multinacional europea de la aviación, le ofrece soporte económico para una cátedra en Nantes, incorporándose así a la Call Central en 2008. Posteriormente, sería la empresa francesa ESI la que le donaría este mismo soporte. Del éxito científico de esta época hablan su nombramiento como caballero de la Orden de las Palmas Académicas en 2011, como miembro senior del Instituto Universitaire de France también en 2011, como Fellow de la Asociación Internacional de Mecánica Computacional en 2012, la recepción de la Medalla de la Villa de Nantes en 2012, lo cual muestra también su vínculo con la que fue su villa de acogida, y por fin el nombramiento como académico correspondiente de la Real Academia de Ingeniería de España en 2013. El vínculo del profesor Chinesta con el que ha sido su país de acogida lo demuestra la rapidez inusitada con que ha sido reconocido como ciudadano francés, así como el reconocimiento como caballero de la Orden del Mérito francesa en 2015, otorgado por el primer ministro Manuel Valls. Los reconocimientos, sin embargo, no cesan, y el pasado diciembre hemos tenido el placer de saber que la Asociación Internacional de Mecánica Computacional le acaba de otorgar el premio Zinkiewicz, una de sus más altas distinciones, que recibirá en Nueva York el próximo mes de julio, justo cuando se cumplirá un año de su regreso a París y al ENSAM, que una vez lo vio despuntar como una de las grandes figuras de la mecánica computacional. El mismo Weber, antes mencionado, decía que al académico no le bastará con estar cualificado como sabio, sino que ha de estarlo también como profesor, y estas dos cualidades no se implican recíprocamente ni mucho menos. Afirma Weber que una misma persona puede ser un sabio excepcional y al mismo tiempo un profesor desastroso, y cita como ejemplos a Helmholtz y a Ranke. Créanme ustedes si les digo que yo he visto salir al profesor Chinesta del aula entre aplausos de sus alumnos. Y no una vez, cualquiera puede tener una clase más o menos inspirada. No. Todas y cada una de sus clases sobre historia de la ciencia acababan en Nantes con una cerrada ovación de sus alumnos, tal es la implicación del profesor Chinesta en la transmisión de los conceptos. No conozco a nadie que transmita la pasión por lo que hace de la misma manera, que enseñe a comprender los más complejos modelos como lo hace el profesor Chinesta, que convierta viejos métodos en apasionantes descubrimientos y las teorías más clásicas en vibrantes historias con modernas implicaciones, que involucre a un anfiteatro repleto de estudiantes en una historia que les engancha y que ya no pueden abandonar. Pero con todo, lo que hace el profesor Chinesta acreedor de este merecido reconocimiento que hoy le entrega la universidad es, bajo mi punto de vista, su enorme generosidad para con esta institución que hoy nos acoge en su paraninfo. Google Scholar recogía en febrero de 2018 260 obras de distinto tipo publicadas conjuntamente con miembros de nuestra universidad, unos 80 artículos en revistas científicas, innumerables presentaciones en congresos y 3 libros escritos conjuntamente. El profesor Chinesta ha acogido en su laboratorio, siempre desinteresadamente, estancias pre- y postdoctorales de profesores hoy bien asentados en nuestra universidad: David González, Icíar Alfaro, David Bell, Miguel Ángel Martínez o yo mismo. Hemos tenido el inmenso placer de poder disfrutar del hervidero de ideas que es su grupo. Hemos tenido el placer de dirigir conjuntamente, en régimen de cotutela, 2 tesis doctorales,
ha recibido a nuestros estudiantes, como por ejemplo Siamak Niromandi, Carlos Quesada o Alberto Badías, y ha sido responsable del convenio de colaboración firmado entre el I3A y la Concentral de Nantes, que ha posibilitado no pocos de estos intercambios. Su generosidad ha llevado a participar de manera desinteresada en 4 proyectos de investigación del Plan Nacional bajo nuestra dirección y otros tantos de financiación privada. En fin, permítanme que termine esta laudatio con unas palabras a nivel personal. Y para ello voy a utilizar, con su permiso, el primero de los pasajes del libro de los abrazos, de Eduardo Galeano, porque describe mucho mejor de lo que yo lo hubiera podido hacer nunca la personalidad del profesor Chinesta. El pasaje se titula El mundo y dice así: un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta, contó. Dijo que había contemplado desde arriba la vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tanta pasión que no se puede mirarlos sin parpadear, y a quien se acerca, se enciende. Mucho me temo que eso es lo que nos ha sucedido a los que hemos tenido el placer de trabajar con el profesor Chinesta. Nos hemos acercado a él y nos hemos encendido de ciencia, de pasión por nuestro trabajo universitario y de amistad. Hoy nuestra querida universidad lo incorpora a su claustro de doctores y ello nos enorgullece sobremanera. Solo podemos agradecer a quienes lo han hecho posible su apoyo en este merecido homenaje. Muchísimas gracias.